tardes a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto que estén conectándose con nosotros aquí en esta novena conferencia del ciclo Retos, Innovación y Transformación, la nueva realidad en la educación de nivel medio superior. Nuestra conferencia número 9 a cargo del maestro Elías Sardón Menéndez, que en algún momentito más se los voy a presentar. Entonces, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que esta conferencia sea nutritiva, útil, productiva, que puedan ustedes llevarse herramientas para aplicar en el aula, para aplicar en el espacio directivo en el que ustedes se desenvuelvan como profesionales de la educación. Bueno, pues antes de presentar a nuestro ponente, la conferencia que el día de hoy nos va a compartir se trata acerca de las metodologías ágiles para el aprendizaje, y me voy a permitir darle la más cordial bienvenida al maestro Elías Sardón Menéndez a este espacio auspiciado por la Universidad Iberoamericana, la Dirección de Educación Continua y la Dirección de Comunicación Institucional. El maestro Elías Sardón Menéndez es licenciado y maestro en pedagogía. Cuenta con una especialidad en habilidades docentes, es profesor de asignatura de las materias factor humano en instituciones educativas, prácticas asistidas por computadora y formación de las organizaciones en la licenciatura de pedagogía de la Universidad Iberoamericana, y también ha diseñado cursos de capacitación y formación docente, administrativa y directiva para el sector público y privado. También cuenta con una especialidad en administración de recursos humanos y con más de 10 años de experiencia como formador de docentes de educación nivel media superior. Querido Elías, sé bienvenido a este espacio, que lo disfrutes igual que nosotros estaremos seguras y seguros que vamos a disfrutar de tu ponencia. Te cedo el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco mucho a la universidad la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia y bueno, este momento en el que vamos a platicar de un tema que podemos llevar a la práctica dentro de nuestra función docente, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos ir siguiendo la presentación que tenemos para ustedes. Bueno, nuestro tema se llama metodologías ágiles para el aprendizaje. Ese es nuestro tema. Y bueno, yo quisiera comenzar, me voy a decir rapidito, aquí está, metodologías ágiles para el aprendizaje, y vamos a hablar de una metodología muy en particular, que es la metodología Scrum, ¿no? Pero antes que nada, yo quisiera compartir con ustedes el objetivo, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos lograr en esta sesión que vamos a tener? Y bueno, me permití redactar este objetivo, pues, y compartirlo con ustedes. Queremos lograr hoy conocer la metodología Scrum, cuáles son los elementos de esta metodología, sus características, sus etapas de aplicación, fíjense, en el ámbito organizacional y en el ámbito educativo, pero ojo, como una estrategia didáctica. Entonces, esto nos va a implicar que tengamos presente o el punto de vista lo vamos a orientar hacia la actividad didáctica, hacia la actividad educativa. Y aquí hay que siempre tener presente los momentos didácticos y los elementos didácticos, ¿no? Que los momentos son el diagnóstico, la planeación, la realización y la evaluación, ¿no? Esos van a estar presentes siempre. Y vamos a trabajar con los elementos didácticos, que serían el binomio educando-educador, los objetivos de aprendizaje, los contenidos de aprendizaje, la metodología, que es en donde vamos a poner énfasis, los recursos didácticos, el tiempo y el lugar, ¿no? También. Entonces, y vamos a partir de una visión también de la empresa, de la organización, porque finalmente estas metodologías salen de ahí. Bueno, y entonces la intención es dinamizar el aula para favorecer el aprendizaje, la interacción, la responsabilidad y la colaboración a través de equipos autogestionados, ¿no? Bueno, a medida de introducción, ¿no? Es comentarles este tema, ¿no? Estas metodologías, y estos serían los puntos que me gustaría tratar con ustedes, revisar con ustedes y compartir de una manera breve, ¿no? Vamos a abordarlo de una manera, por supuesto que se tiene que profundizar más, pero vamos a revisar qué son las metodologías ágiles, que es una forma, o sea, es que está tomando fuerza,
como una actividad educativa. Dentro de las metodologías ágiles, ¿qué es Scrum y cómo funciona esta metodología de manera muy particular? Y vamos a esto desde el punto de vista de la organización. Y luego Scrum en el aula, o sea, haremos una visión general de los principios de Scrum y de la metodología Scrum en el aula, ¿no? Y algún argumento de por qué la metodología ágil en la escuela y también procuraremos obtener alguna conclusión. Bueno, vamos, yo quisiera a manera de inducción compartir con ustedes un video y luego hacerles una pregunta muy, muy concreta sobre los retos que se enfrenta o que enfrentamos en la docencia hoy en día. Vamos a ver un video, es un video muy cortito, dura unos 3 o 4 minutos. Y va a comenzar hablando este video acerca de cómo tuvimos que salirnos de las aulas como consecuencia de la pandemia y venirnos ahora a los entornos virtuales. Y ahora, cómo nos está, ¿cuáles son los retos que vamos a tener ahora que estamos tratando de regresar o que ya estamos regresando al entorno presencial, ¿no? Nos costó trabajo salirnos de las aulas y adecuarnos a la virtualidad. Y ahora, sin duda, a muchos de nosotros nos ha costado un poco regresar de la virtualidad a las aulas. Y sin duda vamos a enfrentar ciertos retos que están también relacionados con la metodología y con la tecnología. Entonces voy a compartir el video, espero que les guste y que me den su opinión, en una palabra, que me digan cuáles son los retos que vamos a enfrentar, pues a partir ya los tenemos encima, ¿no? Se los comparto. En la actualidad, el futuro de la educación ha dado un giro de 180 grados. Ya que debido a las tecnologías y la situación de crisis sanitaria, se ha tenido que adaptar el mundo a través de las pantallas. Mediante el Internet, es como alumnos y maestros pueden acceder a la educación en línea. Es por medio de esta herramienta que los educadores deben poder adaptar su manera antigua de brindar educación para poderla seguir proporcionando con calidad. La educación en línea puede llegar a ser tediosa si no se comprende cuáles son las nuevas necesidades de los alumnos. Es por ello que a continuación presentamos aspectos clave en la educación. 1. Aprendizaje basado en problemas. Es aquel que busca enganchar la curiosidad natural del estudiante alrededor de un objetivo en particular. Por medio del modelo de aprendizaje activo, se pretende usar el conocimiento para solucionar problemas de la vida diaria. Es importante entender que la educación del futuro no se encuentra atada a materias específicas ni al trabajo individual del estudiante, sino que se necesita de creatividad, comunicación y pensamiento crítico. 2. El maestro debe ser un mentor personalizador. Para poder guiar a los demás compañeros y que la clase sea didáctica, el maestro no solo debe fungir la función de explicar, sino que debe ser un cómplice más en el aprendizaje de los alumnos. De esta manera, hará que el ambiente en clase sea más sano y que los alumnos aprendan con mejor calidad. 3. Integración experimental. Es decir, que la educación se enfocará en el aprovechamiento de clases de experimentación colaborativa. Debe haber espacios abiertos para que los alumnos se puedan comunicar correctamente con el educador. 4. Espacios de clase interactivos. Se busca que los espacios de clases estén equipados para que el alumno pueda trabajar en equipos grandes. Lo ideal es que los salones sean amplios o con cubículos interactivos para proporcionar una mejor concentración. 5. Educación inmersiva. Otro de los aspectos en el que la educación actual se diferencia de su futuro es la eliminación de fronteras en la experiencia del aprendizaje. Un gran avance es que actualmente ya se tienen herramientas de modelado y visualización tridimensional. Solo es cuestión de que esas herramientas lleguen al salón de clases o a las salas de conferencia.
es muy importante mencionar que estos avances aún están siendo probados, pero que en cuestión de tiempo los educadores podrán ponerlos en práctica en los salones. Compartieron, fue breve el video y quisiera que a través de la herramienta Slido ustedes pudieran participar en la pregunta. No sé si me apoyes, Sor. Claro, la pregunta. En este momento la comparto. Ok. Ok, deben ingresar a www.slido.com y colocar el código Ibero17 o también pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla. Aquí estamos viendo desmotivación, interés del alumno, preparación, sobrecarga de trabajo, sí, sí tenemos una sobrecarga de trabajo. Si se dan cuenta, el video comienza hablando de la educación, o sea, cómo migramos nosotros a partir de la pandemia, cómo migramos a la educación en línea, ¿no? O sea, todos nos fuimos a la computadora y nos ha costado mucho trabajo, nos costó mucho trabajo salir de los salones y adaptarnos a la normalidad, a la nueva normalidad, ¿no? Pero ahora estamos de regreso y si se dan cuenta ustedes, todos los puntos que se hablaron al final, los 5 puntos, están relacionados con la vuelta a la presencialidad, o sea, con la vuelta a los salones de clases. Y entonces estamos también enfrentando ahí una situación un tanto compleja, ¿no? Un tanto difícil. Y como estamos viendo aquí, la falta de interés. Y yo creo que es algo que todos estamos experimentando justamente, ¿no? Falta de interés, como que los muchachos regresaron, sí, con cierto entusiasmo, pero como a la convivencia. Pero la dinámica de los salones nos ha estado costando trabajo. Ha costado trabajo, que lo comentaba yo con Hilda hace un momento. O sea, de pronto lo que observamos es que pues están ahí, pero pues el desempeño no es precisamente el mejor. El desempeño es lo que está afectando, ¿no? Necesitamos como que retomar el ritmo y sobre todo pues buscar alguna alternativa en la que podamos ir empoderando a los alumnos y que sobre todo se vayan digamos que adaptando más nuevamente, ¿no? a la dinámica escolar. Bueno, pues hay muchas que están ahí, la adaptación, miedo, desmotivación, apatía, son las que están aquí como que punteando, ¿no? En la lluvia de ideas. Sobrecarga de trabajo, falta de compromiso también, bueno, por supuesto, ¿no? Si tenemos un bajo desempeño, pues no podemos decir que no están comprometidos los alumnos, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues bueno, son las más importantes, ¿no? Falta de interés, miedo, apatía, desmotivación, falta de compromiso y adaptación. Uh-huh. Bien, pues es muy interesante todo lo que estamos poniendo aquí, porque al final de cuentas, esto es algo que es nuestro día a día, ¿no? Estamos nosotros constantemente en los salones batallando. Y esto también a nosotros nos causa un efecto, ¿no? De pronto pues, nos llega a desmotivar también, que tú haces el esfuerzo, le dedicas tiempo a la clase, dedicas tiempo a la planeación y de pronto pues los muchachos como que no se conectan, no tienen ganas y bueno, pues eso también nos puede afectar a nosotros, ¿no? Por ahí vi una que decía uso responsable de las TICs. Sí, pues muchos muchachos no lo usan. Y además ahora, bueno, con las TICs famosas, pues ya no se quieren esforzar, o sea, les pides un concepto, se lo manejas y ya te lo teclean ahí en Google y pues rápidamente lo obtienen, ¿no? Entonces, pues para aprender se necesita compromiso, sin duda, porque de otra manera no va a ser posible, ¿no? Pues está muy interesante, después voy a ver si de qué manera puedo quedarme con esta diapositiva para revisarla después y ver de qué manera podemos nosotros irnos apoyando para salir adelante de esta situación tan complicada que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, voy a regresar, les voy a compartir yo mi pantalla nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Me gustó muchísimo. Y
Me voy rapidito porque pues, hay varias cosas que tenemos que platicar, ¿no? Bueno, ¿qué son? Una primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Es ¿qué son las metodologías ágiles y de dónde vienen? Bueno, miren, las metodologías ágiles es un conjunto de métodos que vienen de la empresa, vienen de la organización y surgen justo están vinculadas sobre todo con el desarrollo de software. Y es que esto no es nuevo, son metodologías que ya tienen bastante tiempo, más o menos por allá por los 90s. Y es que los desarrolladores de software se enfrentaban a un problema pues muy serio, porque digamos que se les pedía un producto y había una forma de trabajar, ¿no? En el desarrollo del software. Y era una forma como muy, muy rígida, muy establecida, que de pronto, pues, igual les pedían, a alguna empresa le pedían que, a alguna empresa le pedían que desarrollara algún proyecto y, pues, se seguía la metodología por la que estaba de moda, digamos, ¿no? De la forma en la que se hacía. Y entonces era una metodología muy, muy rígida, porque partía a partir de un requisito, o sea, de una necesidad de una organización, de una empresa. Entonces, la empresa tenía esa necesidad. Buscaba una organización que le diseñara un software a la medida y que pudiera satisfacer esa necesidad. Esa organización lo que hacía era diseñar ese software, lo diseñaba, lo implementaba, lo desarrollaba y lo implementaba, lo verificaba, y luego, en teoría, tendría que darle mantenimiento. Pero ocurría una cosa muy, 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 muy lamentable, porque estos proyectos eran siempre proyectos a largo plazo. ¿Y qué ocurría? Las personas que me están escuchando, que son especialistas en desarrollo de software o en tecnologías, lo entenderán mejor. Se trabajaba de forma de cascada. Esto significaba que por ejemplo, se hacía el diseño y en el momento del desarrollo era como por las etapas, ¿no? Iba quedando, digamos, se hacía una etapa, luego se hacía la siguiente etapa, la tercera etapa, la cuarta etapa, y entonces como que se iban solapando una después de otra, siempre una después de otra. ¿Y qué pasaba? No había un contacto propiamente con la organización que había pedido el software. Y el problema se daba cuando se terminaba todo el proyecto y entonces se le mostraba al cliente o se le llevaba al cliente, ¿no? Se implementaba y de pronto empezaban a salir detalles y empezaban a salir problemas, de pronto empezaban a ocurrir situaciones o ya habían cambiado ciertas condiciones y el trabajo ya, para corregirlo, habría que volverlo a rehacer. Entonces, esto le implicaba a muchos diseñadores de software, pues prácticamente, y a las organizaciones que se dedicaban a esto, pues prácticamente hacer reprocesos. Y los reprocesos para una organización, pues no es un buen negocio, ¿no? Porque hacer un reproceso es, pues ya gastamos en recursos, ya gastamos en tiempo, ya gastamos en insumos, y ahora hay que volverlo a hacer nuevamente, y entonces estar buscando hasta que finalmente quedara. Bueno, pues los desarrolladores de software se enfrentaban a esa problemática donde la planeación en el diseño de un software pues resultaba algo sumamente rígido y no tenía ningún tipo de flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, surgen las metodologías ágiles como una respuesta a esa problemática, buscando la forma. Ya ve que siempre hay alguien que se pone a pensar cuando ve un problema, pues alguien piensa y dice, bueno, hay que buscarle la solución, ¿no? Y entonces, bueno, hubo personas que empezaron a buscar soluciones a estas situaciones y a estos problemas, y entonces surgen las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles, como dice aquí, son un conjunto de métodos que se utilizan para la gestión de proyectos, ¿no? La característica más importante es que le van a aportar rapidez y flexibilidad a los procesos. Es porque eso es lo que le hacía falta, ¿no? Rapidez, trabajar con cierta velocidad, pero también con cierta flexibilidad, justo porque pues ningún paquete de software queda la primera, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando trabajaba para un colegio salesiano y se estaba implementando el software de gestión escolar y administración escolar, y me llamaba mucho la atención que de pronto ibas, no sé, a la dirección técnica y
por algún tipo de información o de datos, que en teoría ya debería estar el software funcionando, y me decía, espérame, es que están poniendo la versión tal, ¿no? Y digo, oye, pues ¿cuántas versiones llevamos ya? ¿No? Y es que, bueno, pues justamente estaba pasando esto, ¿no? O sea, no había posibilidad de hacer una recapitulación o de ver, ¿no? De ver en dónde estaban los problemas. Las metodologías ágiles se asocian principalmente, pues, a proyectos de base tecnológica, ¿no? Y, como les digo, particularmente en el diseño de software. Bueno, y surge justo esto, como una forma de trabajo, una nueva forma de trabajar que busca acortar tiempos de desarrollo. Esto es fundamental, o sea, esto es muy importante porque, pues, una organización, entre más rápido lo haga, más rápido satisfaga, digamos, la necesidad del cliente, pues, es más productiva o tiene más posibilidades siempre de ser productiva, ¿no? Entonces, acortar los tiempos es un punto también fundamental. También ayuda a eliminar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque, bueno, más que eliminar la incertidumbre, en realidad la incertidumbre no la podemos eliminar porque estamos conviviendo siempre con ella, ¿no? Siempre vamos a tener la incertidumbre. Pero lo que hace la metodología ágil es justamente convertir la incertidumbre de una amenaza, convertirla en una fortaleza o en una virtud, ¿no? Porque entonces los desarrolladores del software, pues ya saben que las cosas pueden ser cambiantes, ¿no? Y que de un momento a otro, pues se puede modificar o puede haber un cambio. Entonces ya en la metodología está contemplada esa posibilidad. En la antigua metodología, como era muy rígida, pues tú no te dabas cuenta del error hasta que echabas a andar el software. Y entonces ahí ya te diste cuenta, ya falló, ¿no? Ya nos falló. ¿Y en dónde falló? Pues falló en la segunda etapa. Pues hay que empezar otra vez desde el principio. Un poco si le preguntaban ustedes a Walt Disney. Walt Disney tiene dos productos, ¿no? Tiene sus parques temáticos y las películas, ¿no? Si ustedes le hubieran preguntado a Walt Disney qué preferiría, si los parques temáticos o las películas, les hubiera dicho que los parques temáticos, porque los parques temáticos no están terminados. Los parques temáticos de Walt Disney se pueden modificar. Si hay un error, se puede corregir. Si hay una adecuación o si hay un cambio, si hay alguna modernidad, se puede adaptar. En cambio, una película de Walt Disney, ¿no? Cuando hizo La Sirenita y la terminaron, pues una vez que se terminó La Sirenita, pues ya no le puedes hacer ninguna modificación a la película de La Sirenita. Pero a La Sirenita sí le puedes hacer alguna modificación en el parque temático. Entonces, un poco en las metodologías ágiles ocurre de esta forma, ¿no? La incertidumbre es algo que ahí está y que vamos a tener que seguir batallando con ella. Pero hay que buscar la manera de ponerla de tu lado. Bueno, en la metodología ya lo contempla así. También la metodología surge como para mejorar la eficacia en la producción y la calidad de los productos finales. Porque justo, o sea, de lo que se trataba es de que si estamos trabajando, pues queremos ser productivos, pues hay que hacerlo bien. Busquemos que las cosas nos queden bien a la primera, ¿no? Y esto se va a relacionar con el último punto, que es la experiencia también del cliente, ¿no? Entonces, la eficacia es que funcione, o sea, que funcione el producto, que funcione el software, ¿no? Ya que lo estamos terminando, bueno, pues si ya lo terminé, lo importante es que funcione bien, porque eso es lo que va a marcar la calidad del producto, ¿no? También es muy importante tener esta capacidad de respuesta al cambio, un poco lo que les decía, ¿no? La incertidumbre y el cambio van de la mano, o sea, están ahí relacionados. Pero, pues de pronto, pues, tenemos que adaptarnos. Y esa es una de las características de las metodologías ágiles, la capacidad que tienen para responder a los cambios y adaptarse a las nuevas circunstancias y a las nuevas realidades, como nos pasó justo en la pandemia, ¿no? Bueno, y el último punto también en esta diapositiva es justo lo que les decía. Al mejorar la eficacia en la producción y la calidad de los productos finales, pues también buscas brindarle satisfacción al cliente, pues a través de la entrega a tiempo, en un concepto que seguramente lo han escuchado muchos de ustedes, ¿no? Entregar en tiempo y forma. O sea, el software o el producto que se pidió con las características y las especificaciones y que funcione bien. Que sea útil para en este caso para el cliente, ¿no? Bueno,
Entonces, como se dieron cuenta finalmente de todos estos problemas que había en el desarrollo de estos proyectos, que son proyectos tecnológicos, que eran proyectos de largo plazo, que se llevaba mucho tiempo, que de pronto pues, tenían que hacer reprocesos, y esos reprocesos pues, no eran nada sanos, no eran nada buenos, pues estas personas, los especialistas principalmente en desarrollo de software, particularmente Jeff Sutherland y Ken Schauer, pues ellos elaboraron lo que se conoce como un manifiesto ágil, que son cuatro premisas o cuatro principios que van a regir a todas las metodologías ágiles. ¿Y en qué consisten estas cuatro premisas? Bueno, la primera es la que vemos aquí en pantalla, ¿no? Y dice, la valoración de las personas más que de los procesos y las herramientas. Los procesos y las herramientas son muy necesarios y son muy importantes, pero no más que las personas. Los procesos y las herramientas son medios, pero el know-how, el conocimiento lo tiene la persona. Y la persona es la que va a hacer las cosas. Y para que la persona pueda hacer las cosas, necesita su conocimiento, necesita sus habilidades y necesita tener ciertas actitudes. Entonces, todo se va a basar justo en la interacción que se va a dar en las personas en los equipos de trabajo. Otro punto importante del manifiesto ágil es que el producto funciona por encima de la documentación. ¿Y qué es lo que ocurría en el desarrollo del software? Bueno, pues que de pronto todo se tiene que documentar, ¿no? Todo se tiene que escribir, todo se tiene que tener bien organizado, ¿no? En documentos, todo se tiene que documentar. Pero de pronto se le ponía más atención a la documentación o la documentación tenía casi la misma importancia que el producto. Y entonces, pues, aquí lo importante es que el producto funcione. La documentación es necesaria porque es ahí donde se gestiona el conocimiento, ¿no? Yo recuerdo en la industria en la que estuve trabajando, de pronto nos instalaron Office, era la paquetería de Office, pero la versión de 1997, nomás imagínense. Entonces, bueno, nos instalan el software de Office y pues todo muy bien. Y nos dieron los manuales. Bueno, yo creo que era el manual que nos dieron de implementación, era más grande que Don Quijote de la Mancha. Digo, ¿quién va a leer eso, no? Entonces, de pronto, demasiada documentación. Pero lo que nos importaba, lo que importa es que el producto funcione, ¿no? La documentación es importante y es necesaria porque están los manuales. Y si tienes alguna duda, pues vas al manual y ahí lo consultas, ¿no? La cosa es que lo entendamos, ¿no? Por supuesto. Otro punto importante del manifiesto ágil es que la colaboración es con el cliente antes de que la negociación contractual. Las metodologías que lo que van a hacer es involucrar al cliente para que el cliente también sea parte del diseño y sea parte de la producción, no de manera directa, pero sí lo van a involucrar, porque finalmente es quien va a dar retroalimentación, porque a partir de la retroalimentación es donde se va a poder realizar una función, sobre todo preventiva, ¿no? Para identificar posibles fallas y problemas en el software. Y el último punto del manifiesto ágil es la respuesta al cambio por encima del seguimiento del plan. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque yo creo que de pronto a todos nos pasa, ¿no? De pronto pues, tenemos un plan y ya lo hicimos y ya estamos en eso y nos cuesta trabajo salirnos del plan. Nos cuesta trabajo un poco romper ese paradigma. Decir, oye, pues espérame, pues se puede ser mejor de esta manera. Sí, pero el plan nos dice esto. Oye, pero mira, si nos vamos por aquí, podemos llegar primero. Sí, pero el plan nos dice esto. Y entonces de pronto como cuesta trabajo, ¿no? Salirse. Decir, bueno, oye, pues sí, o sea, tengo que romperlo, ¿no? Tengo un poco romper ese paradigma. Y en lugar de ajustarme estrictamente al plan, bueno, pues tener esa posibilidad en un momento dado de poder adaptarme, ¿no? O sea, bueno, ok, no lo voy a seguir y vamos por este camino, vamos a probar. No quiere decir que lo hagas tampoco, o sea, de una manera tan improvisada, ¿no? O sea, siempre lo tenemos que pensar y lo tenemos que alguna forma de hacer un plan alternativo. Pero sí, digamos que romper un poco el paradigma, ¿no? Eso sí es importante. Y es que en las metodologías ágiles,
La mecánica o la forma de trabajar es a través de periodos cortos con objetivos específicos, ¿no? Se determinan objetivos y para lograr esos objetivos se tienen que lograr en periodos cortos de tiempo. Y eso, ese es digamos que uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque el establecer objetivos en periodos cortos nos va a dar la posibilidad de obtener retroalimentación, lo cual es un punto de evaluación. Entonces, si yo obtengo retroalimentación o la organización obtiene retroalimentaciones parciales antes de finalizar el proyecto, antes de terminarlo, entonces ahí es donde se pueden ver los detalles o se pueden identificar las fallas o los problemas y entonces, pues, en consecuencia, actuar, ¿no? Y corregirlos y entonces seguir adelante. Y todo esto tiene una base humanista porque finalmente es gracias a las personas y gracias a la interacción y a los vínculos humanos que se pueden lograr, porque es la intervención de las personas, son las interacciones que se hacen y las colaboraciones que las personas van haciendo en el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, y es que de alguna manera, pues ya las cosas han ido cambiando, ¿no? A todos nos ha afectado. Y pues la vida ya no es como antes, ¿no? La vida ha cambiado, los entornos ya no son estables. Pues ahora cuando nos preguntan, oye, ¿qué mundo vives? Pues no, vivimos en el mundo VUCA. Y dice, bueno, ¿y ese dónde, de dónde es o de dónde salió, ¿no? Bueno, pues todos vivimos en el mundo VUCA. ¿Y por qué vivimos en el mundo VUCA? Pues porque VUCA son las iniciales de la presencia de cuatro factores que son importantes y que debemos tener muy presentes, ¿no? Y los vivimos día con día y están en todos los ámbitos. Pues el mundo se ha vuelto volátil. Ya no tenemos la estabilidad de hace unos años, ¿no? Antes, pues no sé, la vida era más pacífica, la vida era más tranquila. Pero pues el desarrollo así es. O sea, el desarrollo tecnológico, ¿no? El desarrollo material, pues arrastra, ¿no? Nos va arrastrando y de pronto, pues las cosas empezaron a acelerar y bueno, pues ya nada es estable, ¿no? Todo es volátil la economía, es volátil la seguridad, es volátil la política, ¿no? Son volátiles todos los problemas sociales que tenemos, ¿no? El mundo es incierto también, ¿no? Creo que lo único que tenemos seguro es que, pues no sé, el día de mañana me voy a morir. Yo creo que es el único seguro que tengo, ¿no? Pues la única certeza que tengo es eso. De todo lo demás, pues no tengo ninguna certeza, ¿no? El mundo se ha vuelto incierto. El mundo se ha vuelto complejo también, ¿no? Tenemos diversidad de puntos de vista, de diversidad de culturas. Tenemos procesos mucho más elaborados, ¿no? Tenemos pues una gran, en el aula, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de personas con diferentes culturas, valores, formas de ver la vida, formas de hacer las cosas. Entonces, el mundo es algo complejo, ¿no? El mundo es ambiguo también, o sea, yo tengo una idea, yo tengo una forma de ver la vida, tengo una forma de trabajar, algunos tenemos paradigmas pues muy establecidos, ¿no? Que nos cuesta trabajo romper, en fin, y esto lo vemos día con día, ¿no? Lo vemos en las noticias todos los días, todos los acontecimientos que están pasando. A mí me llama mucho la atención cómo es posible que un país como Rusia, por ejemplo, que diseñó una vacuna con la finalidad de salvar vidas, ¿no? Para atender el coronavirus, y diseña una vacuna que la pone a disposición de todo el mundo, y al día siguiente invade un país, y lo ataca, y lo destruye, y mata gente, y o sea, es increíble, ¿no? Lo que de pronto nos toca vivir, ¿no? Y no sabemos qué más cosas puedan ocurrir. Pues este mundo VUCA pues nos obliga de alguna manera a convertirnos en personas ágiles, en personas que puedan adaptarse al cambio lo más rápido posible, ¿no? Bueno, me voy rapidín porque luego el tiempo es el que nos juega chueco. Y bueno, ¿qué es Scrum? Vamos a platicar un poco de esta metodología Scrum.
Scrum es parte de un conjunto de metodologías, o se conoce como paraguas de metodologías ágiles, y Scrum es una metodología ágil, ¿no? Junto con algunas otras como Kanban o como Design Thinking, incluso, también puede ser una metodología ágil, o Lean Startup, ¿no? Son metodologías ágiles, sobre todo pensadas en términos de desarrollo de software. Pero Scrum es una palabra que proviene de un deporte que todos conocemos, que aunque en México no se practica mucho, que es el rugby. Y Scrum es justamente la formación que estamos viendo nosotros. Es cuando los equipos de rugby se apilan entre todos, ¿no? Se juntan entre todos para hacer sinergia y empujar, ¿no? Para reanudar el partido. Se juntan todos, se apiñan y empujan todos justo pues, para ganar terreno, ¿no? E ir desplazando al equipo contrario. Y como vemos en la pantalla, pues el equipo no está desorganizado, no es un empuje desorganizado, ¿no? De ninguno de los dos lados, sino que están debidamente coordinados, ¿no? Y están también monitoreados por un capitán. Podemos ver el capitán en este caso de los azules, y ahí arribita alcanzamos a ver el capitán de los rojos, que seguramente es el que va a recibir el balón y el que va a reanudar el partido. Pues la palabra Scrum viene del deporte del rugby, ¿no? Y significa melee. Los que a lo mejor juegan fútbol o les gusta el fútbol, de pronto habrán escuchado, o a veces escuchábamos, ¿no? En las transmisiones de televisión, ya se armó la melee dentro del área, ¿no? Y entonces decíamos, la melee, bueno, ¿y esa palabra de qué significa? Pues la melee no es otra cosa más que por ejemplo, el caso del fútbol soccer, es el empuje de un equipo que quiere meter un gol, porque está presionando dentro del área o dentro de los límites de la portería contraria, ¿no? Está presionando para meter el gol, y el otro equipo está buscando que no le metan un gol, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra Scrum y significa melee. Scrum finalmente tiene unos principios que son, que hay que tener aquí, estoy moviendo la barrita. Scrum se rige a través de unos principios que son muy importantes. Un primer principio es el de la inspección y la adaptación. Y aquí también tendríamos que agregarle otro que es muy importante, que es la transparencia. A través de la inspección se van a ir haciendo revisiones y se va a ir logrando las adaptaciones. Lo que va ocurriendo es que se revisa, y una vez que se revisa, si hay necesidad de hacer una adaptación, se hace la adaptación, ¿no? Entonces, ese es un primer principio de Scrum importante. Otro principio es que funciona a través de equipos autoorganizados y donde los equipos van a tener libertad, ¿no? Son equipos donde la colaboración, o sea, va a ser un factor importante y va a implicar un nivel muy elevado de responsabilidad para todos los integrantes del equipo. Entonces, este es un principio también de gran relevancia en Scrum. Otro principio también fundamental es la priorización. Para que funcione la metodología Scrum se necesita priorizar, y priorizar no es otra cosa más que identificar cuáles son del proyecto las partes más importantes y las partes más significativas, y son sobre las cuales se va a trabajar. Y el último principio de Scrum es mantener el latido, que esto significa mantener un ritmo de trabajo. O sea, en Scrum no se van a, la intención es no perder tiempos y no bajar el ritmo. Entonces, para no perder tiempo y no bajar el ritmo, la priorización va a ser una etapa fundamental en la metodología. Me voy rapidín. El corazón de Scrum se llama Sprint, ¿no? Este es el corazón del Scrum, porque este es el punto, en el punto en el cual se trabaja. Un Sprint es un proyecto de corta duración y que tiene una meta, que tiene un objetivo. Y esa es la forma de funcionar del sprint, es incremental. Es decir, que a partir del inicio de una actividad sencilla, esa actividad se vuelve incremental cuando se empieza a enriquecer y se empieza a construir, ¿no? Por eso se vuelven incrementales. Entonces, son tiempos
¿no? Donde se fijan objetivos y son de corta duración. Y tienen la finalidad justo de ser incrementales y de irse enriqueciendo. Los sprints en la metodología Scrum, desde el punto de vista de la organización, tienen una duración entre 2 y 4 semanas, más o menos. Eso es lo que duran en el ámbito organizacional, ¿no? Bueno, Scrum tiene roles, artefactos y reuniones, digamos que son como la base, que son como los elementos que debemos tener presentes, ¿no? Lo comento rápidamente. Los roles en Scrum o la metodología Scrum no van a representar una posición de jerarquía, no van a representar una posición de autoridad como normalmente la conocemos. Más bien van a representar una responsabilidad, sobre todo en el proceso, sobre todo en la interacción del equipo de trabajo dentro de la propia organización. Entonces, va a haber tres roles que van a ser muy importantes y que debemos tener. Al principio les dije que la metodología involucra al cliente, involucra en este caso a la persona que tiene la necesidad de un software, ¿no? Entonces, el primer rol que encontramos en la metodología lo conocemos como el dueño del producto o el product owner, ¿no? Él es el dueño del producto. ¿Quién es el dueño del producto? El cliente, ¿no? Él es el dueño del producto. ¿Por qué es el dueño? Pues porque es el que tiene la necesidad, es el que tiene que satisfacer esa necesidad y por lo tanto, pues nos le pide a la organización pues, que le diseñe un software, ¿no? Para que pueda satisfacer esa necesidad. Bueno, entonces ese es un primer punto, un primer rol y va a tener una participación. Está otra figura que es el Scrum Master. El Scrum Master es el responsable del equipo. Esta metodología se basa en el aprendizaje por proyectos, por supuesto. Y pudiera confundirse o pensar que se trata del líder del proyecto, pero no es así. Aquí en este caso, en la metodología, el Scrum Master es un miembro del equipo. A lo mejor en un diseño, por proyectos tradicional, normal, un líder de proyecto es una persona que va a delegar, que va a decir quién tiene que hacer tal o cual cosa, ¿no? Pero en este caso el Scrum Master no, el Scrum Master lo que va a hacer es parte del equipo y, sin duda, va a colaborar con su equipo, pero también va a tener un vínculo con el dueño del producto, porque va a estar en contacto con él y a través de ese contacto él va a tener la oportunidad de obtener información para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Y entonces aquí el dueño del producto o el cliente tiene que participar también con el equipo de trabajo. Y finalmente tenemos el equipo de desarrollo, ¿no? Que es el responsable de la construcción del producto. Aquí está, son las personas que van a participar y que están en igualdad de situaciones, en igualdad de condiciones todos. Y el Scrum Master es uno más del equipo de trabajo, ¿no? Bueno, me voy rapidín para que tengamos, porque ya creo que estamos sobre la hora del descanso. Tenemos los artefactos en Scrum. Los artefactos son las herramientas con las que se puede trabajar. Se le llama artefactos y respetamos la teoría de la metodología, así se le llama, artefactos, pero finalmente son repositorios donde tanto el dueño del producto como el equipo, el Scrum Master y el equipo van a describir, ¿no?, los requisitos del proyecto y las tareas que son necesarias realizar para que se pueda llevar a cabo ese proyecto. Entonces, estos artefactos son básicamente un primer artefacto, lo conocemos como el Product Backlog. El Product Backlog es el cliente, es el dueño del producto. Ahí hagan de cuenta que es como la empresa que contrató los servicios va a describir qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, qué tipo de software necesita, qué tipo de actividades tiene que o qué tipo de operaciones tiene que realizar el software que pidió. Entonces lo va a poner en una lista de requisitos, ¿no? Esa lista de requisitos la van a analizar tanto el Scrum Master como el equipo de trabajo y van a generar otro documento que se llama el Sprint Backlog, que son las listas de tarea. Digamos que el software o la necesidad del cliente se va a desglosar
por prioridades y después se va a desglosar por una serie de tareas o de actividades que van a ser necesarias llevar a la práctica para que se pueda cumplir con el requisito o con el software del cliente, ¿no? Que lo pidió. Entonces, el Product Backlog lo hace el cliente y el Sprint Backlog lo va a hacer el equipo de trabajo. Con base en el cliente, lo que sí va a decir en su lista de requisitos, ¿cuáles son las prioridades? O sea, ¿qué es lo más importante que necesita? Y a partir de determinar la prioridad, el equipo de trabajo lo que va a hacer es analizar esa prioridad y la va a descomponer en pequeñas tareas. Cada tarea va a tener un objetivo, cada tarea va a tener una meta. Y cada tarea va a estar vinculada a el proyecto completo. Y tenemos también el Burn-Down Chart, que va a ser una gráfica de avance. Ahí es donde se va a ir reflejando el avance del equipo. En esta metodología se utilizan las gráficas, pero vamos a ver un poquito más adelante que es muy, muy útil un tablero de gestión visual, porque eso va a ayudar a que los equipos de trabajo vean cómo se va desarrollando el producto. Y bueno, las reuniones es otra de las herramientas de esta metodología Scrum. Se necesita coordinar el esfuerzo, se necesita coordinar el trabajo. Entonces, las reuniones que se van a realizar, son cuatro tipos de reuniones, se basan en este principio de timeboxing. Timeboxing es básicamente lo que se trata es de aprovechar el tiempo. No. Se van a poner tiempos específicos y se tienen que respetar esos tiempos. Se tiene que hacer una reunión de planeación y esa reunión de planeación debe tener un tiempo específico. Se tiene que hacer una reunión diaria y esa reunión tiene que tener un tiempo específico y se tiene que respetar. Entonces, bueno, por ejemplo, la primera reunión se llama Sprint Planning. Es la planeación del sprint. Yo les decía hace un momento que el núcleo, el corazón de Scrum es el sprint. Entonces, el sprint es el momento del trabajo. El sprint es el momento clave. El sprint es el momento de la sinergia en el trabajo. Entonces, en el sprint se hace la planificación y ahí se definen los objetivos. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Otra reunión, otro tipo de reunión, va a ser la Daily Meeting. La Daily Meeting no es otra cosa más que una reunión diaria. Todos los equipos Scrum tienen que sincronizarse de manera cotidiana, todos los días. Se hace una reunión. Normalmente esta reunión tiene una duración en el mundo organizacional de 15 minutos. No tiene que durar más. Y en esa reunión se tienen que responder tres preguntas. ¿Qué hice o qué he hecho? ¿Qué es lo que cada miembro del equipo tiene que responder tres preguntas? ¿Qué es lo que he hecho de manera individual? ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué dificultades he encontrado en el desarrollo del trabajo? Son tres preguntas muy importantes. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué dificultades he encontrado para realizar mi trabajo? Y esa va a ser todos los días. Otra reunión es la Sprint Review. La reunión de Sprint Review es, estas son entregas parciales que se le van haciendo al cliente, ¿no? Se va entregando de manera parcial. Y es una oportunidad para hacer una recapitulación y para el cliente, por ejemplo, tiene que validar que están bien hechas. Y aquí es muy importante definir cuándo la actividad está bien hecha, ¿no? Entonces, esta Sprint Review es una reunión que se hace entre el equipo de trabajo, el Scrum Master y el cliente. Se hacen entregas parciales, el cliente las valida, las revisa, da su opinión, las valida. Si no están bien, entonces se regresan y se corrigen. Y si están bien, entonces ya se validan y se continúa con el siguiente sprint. Y esta es la oportunidad justo de... Esta justo es la oportunidad de corregir, ¿no? De identificar alguna falla. Y finalmente tenemos la sprint retrospectiva. O sea, al terminar el proyecto, al terminar ya todos, se han ido validando cada uno de los sprints, y al terminar tenemos una retrospectiva. El análisis en retrospectiva es hacer una evaluación de todo el trayecto, de todo el desarrollo del proyecto, del inicio hasta el final, ¿de acuerdo?
Bueno, esto básicamente es el funcionamiento de Scrum dentro de las organizaciones. Pero estamos sobre el tiempo y vamos a tomar un descanso. Y ahorita platicamos un poco de cómo estos principios los podemos acomodar en el ámbito académico. Vamos a platicar de cómo podríamos nosotros llevar la metodología Scrum al aula. Ahorita lo que les platiqué fue un poco unas reseñas de general de cómo funcionan las organizaciones. Claro, las organizaciones pues tenemos ya estructuras muy bien hechas. Los equipos de trabajo pues son equipos ya formados, son profesionales, son personas maduras también, y eso siempre lo tenemos que tener presente. Pero bueno, la metodología es que un sí la podemos aplicar en el aula, y sobre todo no, porque nos permite flexibilidad, que esa es una de las partes importantes, ¿no? Podemos adaptarnos y puede ser flexible. Entonces, Scrum no te da reglas, ¿no? No te establece que tienes que ser así a fuerza de esta forma, no, ¿no? Aquí lo importante es que nos podemos adaptar, ¿no? Bueno, hablábamos de los roles en la metodología Scrum. ¿Quiénes van a jugar los roles en la metodología Scrum cuando ya estamos en la escuela? Bueno, pues los roles van a seguir siendo el dueño del producto, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Pero ¿quién puede ser el dueño del producto en la escuela? Pues miren, el dueño del producto de la escuela puede ser la misma institución, puede ser los padres de familia, puede ser, y sin duda, el profesor, o sea, ustedes mismos pueden ser, o el claustro de profesores. Cualquier grupo de interés dentro de la organización, de la institución educativa puede ser el dueño del producto, ¿no? Pero es muy recomendable que el dueño del producto sea también el profesor, porque finalmente el profesor es el que va a conducir, ¿no? Como profesores nosotros no nos vamos a desentender del proceso, nosotros vamos a ser parte del proceso. Pero sobre todo la función aquí va a ser la de ejercer un liderazgo de servicio a los equipos de desarrollo. Entonces, el dueño del producto puede ser el profesor. El profesor tiene que jugar incluso dos roles. También el profesor puede ser el Scrum Master, dependiendo de las características del grupo, ¿no? Por eso hablaba yo en los momentos didácticos que tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que conocer yo a mi grupo y saber en qué etapa de desarrollo están los alumnos. Pero el profesor también puede ser el Scrum Master. Ahora, si el grupo, si ustedes consideran que el grupo es un grupo ya con cierta madurez, pues ya hay muchachos que ya pueden actuar con mucha madurez, con mucha responsabilidad, pues entonces el Scrum Master sería uno de los muchachos, un miembro del equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, esto ya se vuelve un tanto situacional, ¿no? Habría que ver cómo está el grupo para que el profesor pudiera desempeñar los dos roles, o el dueño del producto, el Scrum Master, o delegarle a un muchacho del equipo, a una niña o un niño del equipo, delegarle la responsabilidad de ser el Scrum Master, el coordinador, que no va a ser el jefe del equipo, ojo, no va a ser el jefe del equipo y no va a ser el que va a decidir. Él va a facilitar, ¿no? Va a ser un vínculo, va a ser un puente entre el profesor y su equipo. Y está el equipo de desarrollo, que van a ser los compañeros, ¿no? Estos equipos de desarrollo se tienen que formar considerando todas las características que se han visto incluso a lo largo de todas las conferencias, ¿no? Atender a la diversidad, tener presente pues, todo el tema de la sexualidad, lograr que los equipos se puedan integrar de esa forma. Eso va a ser muy importante. Y bueno, y aquí podemos hablar de las etapas de implementación. Y lo voy a hacer rápido y sencillo, para la sirva que después ustedes lo puedan profundizar en la capacitación. Las etapas van a ser, tenemos una primera etapa de arranque y una segunda etapa de planificación. En la etapa de arranque, miren, nosotros no nos vamos a salir del temario, ¿eh? O sea, no vamos a romper el temario, no vamos a modificar nada de lo que ya está establecido por la autoridad educativa. O sea, eso se va a mantener, se tiene que mantener. Sí les podemos explicar a los alumnos el temario, les podemos ver y que les quede claro, por ejemplo, la programación de la materia, las características. Sí, todo lo que tenga que ver con la materia, pues bueno, se lo podemos platicar, se los podemos explicar y apegarnos al temario. Eso no lo vamos a romper. O sea, Scrum no te dice, rómpelo, ¿no? No, no, eso no. Nos vamos a pegar al temario. Lo que sí podemos hacer es permitirle a los alumnos que pudieran enriquecer el temario, a lo mejor con temas que a ellos les parezcan interesantes, con temas que a ellos les parezcan atractivos. Tal vez les puedas permitir y que sean pertinentes de acuerdo
a la currícula. O sea, no, como les digo, no vamos a violentar la currícula. Y sí le podemos permitir a los alumnos que la enriquezcan. Entonces, nuestra primera etapa sería el arranque y sería explicar, ¿no?, el contenido de nuestra materia. En la segunda etapa, que sería hacer ya comenzar la planificación. Aquí, un punto muy importante es capacitar también a los alumnos. O sea, porque los alumnos no conocen esta metodología Scrum. Entonces, un poco explicarles cómo sería la dinámica de esta metodología, ¿no? Que sería un trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo con ciertas características muy, muy particulares que ahorita les platico. Entonces, bueno, tenemos que explicar la metodología Scrum. Aquí también en la planificación tenemos que poner los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje los vamos a poner nosotros, ¿no? Porque son parte de la currícula, son parte de lo que la autoridad educativa pues pide y de lo que la etapa evolutiva en la que está el alumno y el grado en el que está tiene que saber. Entonces, el objetivo de aprendizaje, digamos que lo tenemos que respetar, ¿no? Y esto ya depende de cada una de las materias. Entonces, les explico de la metodología Scrum, cómo funciona Scrum, decido los objetivos también, podemos priorizar los temas, cuáles son los temas de mayor importancia, cuáles son los temas de mayor peso, los temas más complicados, los temas más difíciles. Se pueden escoger los temas. Aquí también es muy importante tener presente que hay temas que son necesarios, ¿no? Primero, o sea, hay que conocerlos primero antes de pasar a los siguientes, ¿no? Entonces, en la priorización, pues tenemos que ver si a lo mejor un equipo o el grupo dice, es que queremos ver un tema, pero ese tema, pues resulta que tiene necesidad de conocimientos previos, bueno, pues eso no lo podemos saber, tenemos que abordar primero el antecedente y después ya los temas que pudieran estar vinculados, ¿no? Entonces eso lo tenemos que respetar. Bueno, y se forman los equipos, ¿no? También es una etapa muy importante la formación de los equipos. Bueno, en los equipos, como yo les decía, siempre es importante que se formen considerando pues las características de cada uno de los muchachos, ¿no? De los chicos y de las chicas del salón. Sus características en cuanto a sus perfiles, sus conocimientos, sus habilidades, su género, pues todo lo que ustedes consideren que pueda enriquecer. Aquí es importante que no les permitamos que formen ellos los equipos, sino que ustedes como profesores y profesoras, pues formen los equipos considerando la diversidad. Porque ¿qué va a ocurrir? Que, pues bueno, siempre las camarillas de amigos y amigas pues se van a hacer lo mismo. Y estando ahí, pues ya sabemos pues cómo pueden funcionar, ¿no? Entonces aquí es muy importante que los equipos los formen ustedes o también, dependiendo de las características del salón y de los muchachos, que los equipos de trabajo en la formación de los equipos de trabajo intervenga el Scrum Master, es decir, el capitán del equipo o la persona responsable del equipo, ¿no? Que puedas tú nombrar a un muchacho. Bueno, esto ya depende también mucho de las características. La tercera etapa sería la reunión de inicio. En esta reunión de inicio, ya una vez que tenemos los equipos formados, y esta es la parte importante de Scrum, ¿no? Aquí los equipos, ya tengo yo los objetivos. Y están los temas y están los objetivos. Y a partir de tener los temas y tener los objetivos, ya los equipos pueden hacer dos cosas. Una, pueden diseñar o pueden proponer objetivos alternativos al objetivo principal del sprint o de la actividad. Pueden proponer objetivos adicionales, pero que estén relacionados, que estén vinculados con el objetivo general. Eso se puede hacer, se va a valer. Y aquí está, digamos, que la aportación de la metodología al tema educativo. Los equipos de trabajo, todos los equipos de trabajo, todos los integrantes del equipo de trabajo, a partir del objetivo, del tema y del objetivo, tienen que descomponer ese tema en una serie de actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje no las vamos a poner nosotros. Nosotros les vamos a ayudar al objetivo general, porque es parte de la currículum. Les vamos a permitir que puedan establecer
objetivos que puedan ayudarlos a llegar a ese objetivo general, pero las actividades no las vamos a poner nosotros como proveedores. Las actividades las van a poner ellos. Las actividades las van a decidir ellos. Las actividades las van a diseñar ellos. Y es ahí donde pues ellos tienen que actuar con creatividad, ¿no? Y entonces van a hacer las actividades que más les gusten o las que más les convenzan. Entonces, esta es una de las aportaciones de la metodología a la educación, donde el equipo tiene que sentarse a pensar, a diseñar la actividad de aprendizaje. Esas actividades en el consenso se revisan, se aprueban, todos están de acuerdo, y se tienen que escribir, se tienen que poner por escrito, ¿no? Se tienen que materializar en algún documento pequeño. Normalmente pueden ser en post-it o pueden ser en tarjetitas, ¿no? Donde se pueda escribir qué tipo de actividad se va a realizar. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues a lo mejor podemos sugerirles actividades, ¿no? Que puedan realizar. Pero aquí la creatividad va a ser de ellos, ¿no? Aquí digamos que la aportación principal va a ser de ellos. Y ellos van a decidir si quieren divertir o si quieren aburrir. Pero yo creo que si les das esa libertad, o si les das esa libertad, de decir, yo no te voy a poner el ejercicio lo vas a poner tú. Yo te voy a sugerir, oye, haz un ejercicio, ¿no? Puede ser un ejercicio, no sé, de velocidad, de longitud, de medir. Entonces, tú lo vas a poner, ¿no? Tú decides la actividad. Tú diseñas la actividad. Y tú como profesor vas a revisar la actividad y vas a ver que efectivamente la actividad sí sea una actividad que está vinculada con el objetivo y con el contenido. Ni el contenido ni el objetivo de aprendizaje, de acuerdo a la curricula, lo vamos a ver. Pero la actividad la va a poner el muchacho o la va a poner el equipo o uno de los... Y cada uno tiene que aportar en ese sentido, ¿no? Se escriben todas las actividades. Se determinan también los tiempos de realización de la actividad. A ver, ¿esta actividad cuánto tiempo va a durar? Puede durar, no sé, media hora, 15 minutos, o el sprint en general, todo esto va a ser el sprint, ¿no? Finalmente. Y va a haber varias actividades, entonces se tiene que ir estimando los tiempos de realización de cada una de las actividades. Una vez que están hechas las actividades que ellos diseñaron, cada miembro del equipo, se van a poner todas las actividades, y cada miembro del equipo va a elegir cuál es la que desea realizar, cuál quieres hacer. A ver, tú dime cuál quieres. De este abanico de posibilidades de actividades educativas orientadas a revisar este contenido y a lograr este objetivo, ¿cuáles quieren hacer? Se dividen. No se asignan. Nadie asigna las actividades. Cada quien escoge la que quiere, la que más le guste. A lo mejor le gusta hacer una infografía. A lo mejor le gusta hacer un TikTok. O a lo mejor le gusta hacer una cápsula informativa de un video. O a lo mejor le gusta hacer un mapa conceptual, o a lo mejor le gusta hacer un ejercicio, o a lo mejor le gusta hacer un ensayo o un informe. Entonces, él va a elegir cuál actividad. Y a lo mejor aquí, en su creatividad, pueden salir actividades que ni siquiera nosotros nos imaginamos, ¿eh? Y lo importante es que las tareas que se vayan a realizar sean tareas cortas, no sean tareas muy largas, sean tareas cortitas, que puedan realizarse en periodos cortos de tiempo y que les permitan a los alumnos también tener sensación de logro, de decir, y de logro y de avance, ¿no? De logro y de avance, porque ahí es donde van a ver ellos cómo han logrado, digamos que transitar hacia el objetivo final, ¿no? Bueno, y aquí hay una parte muy importante, que es el tablero de gestión visual. Todo este trabajo que hacen los alumnos, todo este trabajo que ellos realizan de planeación y de diseñar sus propias actividades y de realizarlas en un tiempo específico, se tiene que transparentar. También es uno de los principios importantes de Scrum, la transparencia. La transparencia tiene que ver con la responsabilidad. Y para garantizar la transparencia y el avance, y algo que también motive a los alumnos, metodología ágil que se llama Kanban, se toma esta herramienta que se llama el tablero de gestión visual. Y en el tablero de gestión visual, les voy a poner una diapositiva, es un tablero tal cual, en donde se van a ir poniendo las actividades, los temas, las tareas que se tienen que realizar, cómo se está realizando la tarea, quién la está haciendo y en qué etapa de desarrollo va. Entonces, esto le permite a los alumnos ver su grado de avance.
y administrar sus espacios. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que podría ser un tablero de gestión visual en una metodología Scrum, ¿no? Aquí lo que vemos es, se puede hacer en una cartulina, se puede hacer en un corcho, se puede hacer en algún tipo de material, ¿no? Que pudiera ser viable, foamy, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es propiamente un tablero donde se va a ir reflejando el avance y el desarrollo del proyecto. ¿Y quiénes están haciendo las tareas? ¿Y en qué estado o en qué etapa están esas tareas, ¿no? Y esto le permite a los alumnos visualizar todo el desarrollo del proyecto y cuál es el alcance que están teniendo y cuál es el avance que están llevando. Entonces, en un ejemplo muy, muy sencillo, como el que tenemos aquí, en este tablero vemos, por ejemplo, está el nombre del equipo, ¿no? Cada equipo puede poner su nombre. Cada miembro del equipo puede elegir un avatar o algún signo que lo distinga, ¿no? Y entonces va a poner, no sé, por ahí tengo la manita y el nombre, ¿no? Juanito, Pedro, Ana, en fin, ¿no? Claudia. Y el avatar que lo distingue, ¿no? Entonces, pone su nombre y su avatar. Tenemos aquí, puse cuatro columnas, pero pueden ser más, sin duda pueden ser más. Entonces, digamos que en la primera columna vemos cuáles son los temas, ¿no? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, los que sean. Esos temas, ¿cómo fueron descompuestos? En tareas, en actividades. Ya vemos las actividades que cada uno de los alumnos propuso y que cada uno de los alumnos eligió para realizar. Y entonces, bueno, se ponen, este es como el arranque, ¿no? Se ponen las tareas y ya está. Bueno, yo elijo una, mi compañero eligió otra. Ya. Entonces, como están diseñadas, están escritas en post-it, una vez que empieza la tarea, se colocan, por ejemplo, esta tarea está en curso, ¿no? Realizar un TikTok. Bueno, esta tarea está en curso, o sea, todavía no se ha concluido, ¿no? La tenemos en curso. Y hay aquí habría que agregar una columna más, que sería, esa es muy importante, que sería poner una columna de validación. Es decir, esa actividad, ¿en qué momento se va a dar por bien hecha, ¿no? Se le va a palomear como una actividad que está bien hecha y que entonces ya se puede considerar como una entrega, ¿no? Ya propiamente del proyecto. Y ya una vez que está bien hecha, pues se pasa a la última columna, que sería, pues, hechas, ¿no? Ya están ahí. Y entonces así se va viendo cómo va el avance del proyecto de manera visual y está transparente, todo el mundo puede ver, porque cada una de las tareas tiene el nombre, hay que poner la tarea que elegí, por ejemplo, yo elegí una tarea, tengo que poner mi nombre, puedo usar mi avatar y puedo poner mi nombre, y también el tiempo que voy a, que esa tarea implica, ¿no? Y estos tableros de gestión visual, son por equipo, cada uno de los equipos va a tener su propio tablero, y estos tableros van a estar colocados en el salón, de tal manera que es visible no solamente para los integrantes del equipo, sino para los integrantes de los otros equipos. Entonces ellos pueden irse dando cuenta de cómo van los avances de cada uno de los equipos. Pero no es una competencia, no es un concurso. La metodología permite que si un equipo ve que algunas tareas pueden ser viables también para ellos, también les permite, digamos, que replicarlo, ¿no? No es que se los copien propiamente, pero dice, bueno, pues, oye, esta tarea le está funcionando, podemos nosotros también hacerla. Entonces, es una manera también de compartir un poco los esfuerzos de cada uno de los equipos. Esfuerzos que, de entrada, son individuales, pero cómo repercuten de manera grupal, ¿no? Bueno, me voy rápido para ir cerrando, que nos queda poco tiempo. Las etapas 4, 5 y 6, básicamente la etapa 4 es la reunión de sincronización, que sería la reunión diaria, ¿no? Nosotros podemos manejar nuestro Scrum en el salón de clases. A lo mejor el Scrum nos puede durar, no sé, digamos un mes, ¿no? Porque recordamos que igual en bachillerato pues tenemos clases en una semana, podemos tener 4 horas, ¿no? De clases con un grupo, y bueno, ese es el tiempo del que dispongo, ¿no? Entonces, bueno, los días que yo tenga clase, pues lo que voy a hacer con mis equipos de trabajo es que todos se van a reunir, todos los días se tienen que reunir para hacer las preguntas. ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué dificultades has encontrado, ¿no? Para justamente, pues,
sobreponerse a esas dificultades o solucionar los problemas, ¿no? Entonces, esta reunión tiene que ser breve, tiene que ser rápida, 5 minutos. A ver, fulanito, perenganito, tú, a ver, ¿qué hiciste ayer o qué hiciste en la última clase? ¿Qué vas a hacer hoy y qué problemas tuviste? Bueno, y se va documentando, ¿eh? Se tiene que ir documentando. Porque a partir de ahí, pues, se tiene que ir buscando las correcciones, ¿no? La quinta etapa sería también la reunión retrospectiva. O sea, aquí ya son entregas parciales. Pueden ser entregas parciales. Puede ser ya ver cómo han funcionado las tareas, cómo han trabajado, qué resultados se han obtenido de esas tareas, si ya han sido validadas o no. Y aquí se hace una retrospectiva. Vemos un poco hacia atrás, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el equipo? ¿En dónde hubo más problemas? ¿Qué actividades? También se pueden evaluar las actividades. ¿Qué actividades han sido, más, o han contribuido más, por ejemplo, al objetivo? ¿Cuáles actividades han sido más divertidas, ¿no? ¿Cuáles actividades me han entregado esfuerzo, ¿no? Y también, ¿de qué manera? Y esta es una parte importante. ¿Cómo hemos aprendido o cómo han aprendido, ¿no? Se puede hacer una retrospectiva ya del proceso. Y la última, pues, sería la entrega, ¿no? Ya una vez que se terminan todos los sprints para, no sé, un proyecto, un libro, una materia, un tema, entonces se hacen las entregas y ahí evaluamos el producto, ¿no? Evaluamos lo que queremos. Las entregas pueden ser variadas, puede ser una presentación, ¿no? Puede ser un ensayo, puede ser un informe, un reporte. Ya depende, ¿no? de cada materia, las características de cada materia, ¿no? Pero aquí ya es, digamos, que el producto final, donde hacemos ya la evaluación completa, ¿no? El resultado ya del trabajo de todo el equipo. El trabajo en Scrum se puede evaluar tanto de manera grupal como de manera individual, ¿no? Y miren, este es el ciclo del sprint del sprint en el aula. Más o menos, este es el ciclo, lo que va ocurriendo en todos los sprints, ¿no? Siempre tenemos un stand-up, que es el inicio, donde se planifican la planificación, y repito, definimos objetivos, definimos roles, definimos actividades. Se hace la interacción, esa llamada interacción, ¿no? Se hace la interacción entre los miembros del equipo y se realizan las tareas, ¿no? Se tienen que realizar. Esas tareas se tienen que verificar. Para eso podemos utilizar el principio ODA, ¿no? Principio ODA, que es observar, orientar, dirigir y actuar, ¿no? Observamos, orientamos, dirigimos y actuamos. Entonces, es la verificación y la evaluación del trabajo. Y este es el punto importantísimo, la reflexión. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos aprendido? Bueno, pues para darnos cuenta de que hemos aprendido necesitamos reflexionar, ¿no? Si no hacemos una reflexión, si no llevamos a los muchachos a este punto, a los chicos y a las chicas, las llevamos a este punto de reflexión, pues difícilmente puede haber aprendizaje. Si no hay reflexión, no puede haber, no hay reflexión. Si no hay reflexión, no hay formación. Estas son palabras de un maestro que tuve yo y que, pues, las se me quedaron grabados para siempre, ¿no? Sin reflexión no hay formación. Necesitamos reflexionar. Porque este es el punto de un concepto japonés, que no sé si seguramente algunos lo conocen, que se llama Kaizen. Y Kaizen no es otra cosa más que la mejora continua. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo hemos avanzado, de cómo nos hemos mejorado, cómo nos hemos desarrollado, ¿no? A través de un proceso reflexivo. Ese es el punto más importante para obtener o saber si hemos aprendido o no hemos aprendido. Bueno, y así vemos un esquema general de Scrum en el aula, ¿no? Con todos los elementos que acabo de comentar. Son como las etapas. En el centro podemos ver que ese es el sprint, ¿no? El ciclo de trabajo es el sprint, es la parte sustantiva. Y aquí tenemos nuestro tablero de gestión visual. Bueno, y ya para ir cerrando nuestra sesión, que estamos sobre el tiempo, ¿por qué implementar Scrum en el aula? O sea, ¿por qué hacerlo en el aula, ¿no? Pues miren, porque una vez que empecemos a dominar la metodología, pues nos vamos a dar cuenta de que va a ser, se va a basar en la enseñanza práctica, se va a basar en el aprender haciendo.
en el aprender conviviendo también. Y eso va a implicar diálogo y pensamiento crítico, ¿no? Por eso les decía yo que el punto importante es el punto de la reflexión, ¿no? ¿Cómo los llevamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho? Es que una apuesta por la creatividad, por la reflexión y la mejora continua. ¿Por qué? Porque es el alumno el que va a ser creativo. Nosotros lo vamos a apoyar. Nosotros lo vamos a conducir, lo vamos a dirigir, lo vamos a coachar. O sea, aquí tu liderazgo tiene que ser un liderazgo de servicio, ¿no? No quiere decir que tú no, que nosotros como profesores no vamos a dar clase. Sí, podemos dar clase, porque de hecho habrá algunos temas en los que necesitemos explicar, ¿no? Necesitamos poner antecedentes, necesitamos aclarar puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero la creatividad va a surgir propiamente del mismo alumno. O sea, ¿qué tanto él tiene es el interés? Necesitamos despertarle el interés, pero por eso tú mismo vas a poner la actividad, ¿no? Tú, el alumno, tú como alumno o alumna vas a poner la actividad y usa tu creatividad. Entonces, los alumnos tienen que responder con autoorganización, autogestionarse ellos, organizarse ellos, comunicarse entre ellos, responsabilizarse entre ellos y confiar entre ellos. Porque esa va a ser, digamos, que la parte que va a permitir la sinergia en la aplicación de la metodología. Y también al diseñar sus propias actividades, pues las va a volver significativas. Y para que tengamos un aprendizaje, para que yo pueda asimilar algo, tiene que representar algo para mí, tiene que tener un significado. Bueno, ¿y cuáles serían algunas ventajas para los alumnos? Bueno, pues sin duda, Scrum va a tener una base tecnológica muy fuerte, ¿no? Y, pues, como es trabajo en equipo, va a implicar el desarrollo de habilidades sociales y tecnológicas. Muchos chavos ya las tienen, ¿no? Muchas chicas ya tienen habilidades tecnológicas. Pero donde pudieran estar fallas o pudiéramos tener algunas deficiencias es en las habilidades sociales. En las famosas soft skills, ¿no? Que son las que las organizaciones ahora están demandando. O sea, habilidades para la comunicación, para la convivencia, para el liderazgo, para el trabajo en equipo. También puede incrementar la pertenencia al grupo, ¿no? O sea, sentirse parte del grupo, mejorar la comunicación. Y, sin duda, ¿no? Tendría que motivarnos, ¿no? Tendría que motivar al alumno a realizar esfuerzos individuales en función de la evolución del equipo. Porque, fíjense, el trabajo en equipo ha existido toda la vida. Y es importantísimo, ¿no? Podemos aprender en equipo, sí, pero el aprendizaje siempre es una experiencia individual. Siempre es una experiencia individual. Entonces, bueno, la participación en el equipo puede ayudar a esa experiencia y a que el aprendizaje realmente se vuelva parte del alumno o del alumno, ¿no? Genera compromiso y responsabilidad, porque pues, es un trabajo autónomo, pero no desligado, no aislado del esfuerzo de los demás. Y esto les tiene que ayudar a desarrollar confianza y a estimular sentido del logro, ¿no? A sentirse capaces de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues a manera de conclusión, pues quisiera yo compartir con ustedes estos tres puntos que me parecen importantes, ¿no? Scrum puede ser una buena opción para dinamizar el aula, porque va a generar experiencias de aprendizaje. Eso es justo, el aprendizaje es una experiencia y Scrum puede ser una metodología que no, o sea, no me va a mí no me exenta de trabajar como profesor, por supuesto, pero va a permitir que los alumnos sean más participativos y que puedan ellos diseñar cómo quieren lograr el objetivo. Scrum es fácil de entender, no va a ser tan complicado de entender, pero sí va a requerir tiempo y planeación para su aplicación. Sí, necesitamos, pues, hay que lanzarse y hay que hacer las cosas, hay que probarlas. Y a lo mejor en la prueba, bueno, pues no me van a salir las cosas bien a la primera, pero si la vamos realizando y la vamos utilizando, seguramente la vamos a ir perfeccionando y la vamos a ir dominando. Y esta también es muy importante, Scrum funciona mejor cuando confiamos en la capacidad de aprendizaje y de autogestión del desarrollo de nuestros alumnos. Necesitamos confiar en ellos. Necesitamos darles ese voto de confianza y saber que ellos pueden ser responsables y gestionar su propio aprendizaje. Y bueno, pues es una visión muy general de la metodología aplicada tanto en la empresa como en la organización y que sin duda pues está también llena de detalles y de aspectos que
que después se tendría que profundizar más como para poder llevar a una implementación con mayor precisión dentro del aula. Por mi parte, pues no me queda más que agradecerles su paciencia, su tiempo, y bueno, pues que me hayan escuchado en esta sesión. Y pues nada, pues agradecerles y decirles que aquí estamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias. Y no me resta más que nuevamente agradecer a Elías y agradecerle al auditorio que se conectó hoy con nosotros. Gracias a la Dirección de Educación Continua, a la Dirección de Comunicación Institucional, a la Universidad Iberoamericana por esta iniciativa de apoyo al profesorado, personal directivo y administrativo de las instituciones de educación media superior. Nos vemos el jueves para el cierre de este ciclo de conferencias. Tengan muy bonita noche. Descansen. Hasta pronto.